Al principio, pues, cuando empezamos a vivir aquí, nosotros éramos muy, muy pobres, éramos pobrecitos, pues. Ya teníamos dos niños, entonces aquí hicimos la casita. Salió, entonces dijeron que iban a organizar a los productores que tenían café. Entonces nosotros agarramos la media manzana de café, la sembramos, que es el que está ahorita. Y entonces ya en el café ya miramos que pues había una ventaja que los ayudaba bastante en el hogar de nosotros y para nosotros. Para mí, yo me siento alegre y para dentro de la cooperativa vemos bastantes productores que estamos trabajando con la familia Fabreto. Pongamos, sembré frijoles, me fui mal con los frijoles. Que ya con mi café voy a comprar la comida del año. Es un ingreso, ¿verdad? Que me está dando mi café. Para mí es magnífico un proyecto que haya cerca y que los tomen en cuenta los productores pobrecitos, porque habemos productores que somos muy pobres. Tenemos confianza y tenemos a dónde ir a platicar los problemas. Ellos ya conocen y me visitan bastante, pues. Ya el que ya vamos a entregar a la cooperativa es este. Es que es lo más importante que nosotros agradecemos como campesinos, porque más antes tal vez no los tomaban en cuenta. Va, pues, todo normal y hasta la vez, y espero en Dios que todo sea así. Que los sigan apoyando, que siempre que vengan en los proyectos, que los apoyen, pues. Y tal vez tal vez llegamos a competir a más grande, ¿verdad? Y para que hayan más compradores y los puedan comprar el café y mandarlo para allá, ¿verdad? Que tal vez llegamos a tener para que los acopien el café y lo agarren, pues, para que tal vez se enamoran del café de nosotros.